Hola a todos, queridos amigos, Archif está con ustedes y hoy invité a los chicos. ¡Bruno! Hoy tendremos un video. ¿Quién será el último en salir de esta piscina caliente? Los chicos pelearán por $1,000. El último en salir lo conseguirá. Para motivar a los muchachos a salir un poco de este grupo, tendremos varias tareas. El video será demasiado interesante. ¡Caliente! Como todos sabéis, Bruno no sabe nadar, así que aquí llevará brazaletas. ¡Vamos todo! No puedes salir de la piscina, puedes agarrarte de los costados. Si tu pie, has puesto tu pie aquí, fuera de la piscina, entonces estás fuera del juego. Chicos, nos esforzamos mucho cuando filmamos este video para ustedes. Ahora el canal tiene tantos suscriptores. Tan pronto como hay 30,000 más, se lanzará un nuevo video de inmediato. Ahora tendremos la primera tarea para los muchachos. ¿Quién aguantará más debajo del agua? Todos tendrán un peso como este para poder sentarse bajo el agua sin ningún problema. Y el que dure más se llevará el primer beneficio. ¿Entienden? A ver, ¿qué es mío? Sí. Vaya, qué pesado. ¿Cuánto pesa? ¿15 kilogramos? Sí. A pusher con aplastar así. Puede ganar porque simplemente no sube nada. Desde que nos conocimos con Arishnev, durante 17 meses he entrenado muy duro y aguantado la respiración desde mi baño. Podemos vencer a todos. ¿Cuál es el desafío? Acabo de escuchar, chicos. ¿Qué hacemos con esto? ¡Ah! Bruno, vive. Aunque básicamente tengo miedo de estar en un espacio donde todo está rodeado de agua, es un gran estrés para mí. Aún así, me decidí por este desafío, porque no quería rendirme desde el principio, desde el comienzo. Yo no puedo. Quien permanezca más tiempo bajo el agua, gana. Yo voy a ganar. Espera, Bruno, espera. Tranquilo, Bruno. Bruno, no, bueno, a la edad de 32 años y Bruno ni siquiera sabe nadar, qué exagerado. Y el último peso es para... Ganaré con y sin esto. Puedes ver que todos están un poco tensos porque todos quieren ganar dinero. Pero espero que todo sea amistoso y formidable. ¿Listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! Yo sé con certeza que puedo contraer la respiración por más tiempo, especialmente porque tengo mis propias técnicas exclusivas que desarrollé yo mismo. No tenía la experiencia que probablemente tenían algunos de los muchachos, pero yo, lo más importante, tenía fe en mí mismo. Comprobaré, me parece que Bruno podría ahogarse. No, pero ¿qué debo hacer si es que Bruno no sabe nadar? Y por alguna razón nadie más quiere ayudarlo. ¡Pusher es el primero! ¡He ganado! Hay que rescatar a Bruno, pues así. Empujé a él y luego lo recogí porque creo que se estaba hundiendo. No logré ganar el desafío. El empujador tenía mucha más fuerza que yo. Tú ganas un premio. Estas son las gafas de natación. ¿Gafas? ¿Qué tipo de gafas? ¿Para qué las necesito? ¿$1,000? Creo que se está ahogando. ¡Bruno! Sería mejor si me quedara allí. El último en salir de la piscina recibirá $1,000. Entonces, ¿para qué necesito estas gafas? Es posible que lo necesites para la siguiente tarea. He entrenado por tantos años y solo he recibido estos lentes. Estoy un poco molesto en este momento. Incluso quiero llorar un poco. Chicos, ¿pueden traer los brazaletes? Sí, claro, ahí están. Muchas gracias. Tengo 40 monedas en mis manos ahora. Hay 10 monedas por participante. Quien recaude la mayor cantidad desde abajo gana esta tarea. Y por supuesto, obtiene una bonificación al final. ¿Listos? ¡Sí! Ya, seamos los primeros. ¿Están en nuestras copas? A ver. Sí. Quédate aquí y todos los demás en la esquina. Durante toda mi infancia, hace 6 años atrás, nadaba constantemente en las fuentes, en los parques y en las selectadas de las monedas. Así que espero demostrar mi habilidad y demostrarle a todos. ¿Todo listo? Sí. Tienes exactamente un minuto. Sí. Uno, dos, tres. Pide un deseo. ¡Vamos! ¡Levántese oro desde el fondo! ¡Pusher! ¿Cuánto tiempo queda? Aquí están mis monedas. Quedan 30 segundos. Uno cayó. ¡Pusher! Eso es todo. Se acabó el tiempo.
las últimas monedas. Me esforcé mucho, creo que lo cogí todas las monedas. Yo creo que las gafas realmente me ayudaron. Y a diferencia de algunos participantes, recogí al menos algunas cuantas monedas. Y creo que le ganaré a todos los chicos. Pongo las monedas de Push aquí, justo aquí. En realidad, el hecho de que Push llevara gafas, creo que es completamente injusto. Muy injusto, demasiado, no puede ser. Garasov será el próximo. ¡Vamos! Por supuesto, intenté no decepcionarte. Bueno, objetivamente es mucho más difícil sin gafas. Creo que Artyom volverá a ganar. Uno, dos, tres, vamos. ¡Pusher! 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 ¡Vamos! 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 ¡Busca! ¡Pusher! ¡Busca! ¡Busca! ¡Es imposible sin las gafas! ¡Hay uno! ¡Hay uno! Buena broma. Chicos, por favor, denle un me gusta a esta broma. ¡No hay monedas! ¿Dónde están? Oh, veo una. ¡Vamos, Sam! ¡Ay, yo vi! ¡Hay monedas allí! ¡Lo veo! ¡Hay oro! ¡Levante ese rublo! ¡Pero búscalo! Pero ¡búscalo! ¿Dónde está la moneda? ¡En algún lado estaba! ¡Eso es todo! ¡En algún lugar eso estaba es todo. Aquí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya! ¡Sal! ¡Sal! ¡Si esto se es acabó. Una especie de broma! ¡Ella acaba de llegar! ¡Te digo que no! ¡Una moneda y no es una moneda! ¡Sino por alguna razón! ¡Esta es una moneda especial! ¡Esta moneda vale 10 rublos! ¡Sania, sí! ¡Bien hecho! ¡Choca los 5! ¡Eres muy bueno! ¡Te estaba apoyando! ¡Fuiste el mejor! ¡En serio! ¡Gracias! ¡Aquí es de donde me molesté! ¡Esperaba mucho más de mí mismo! ¡Mejor encontré un token y todo! ¡Ahora es el turno de Pasha! ¡Así que también tienes un minuto! ¡Listo! ¡Yo estoy listo! ¡A todos le vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Yo creo en Pasha como nadie más. El agua se me mete en los oídos. La cámara parece ser más pesada que todos estos pesos juntos. ¡Lo tengo, lo tengo! Lo siento, ¿a quién golpeé accidentalmente? Me golpeaste a mí. Ah, entonces no lo siento. Chicos, ahogué la cámara. ¡Encontré la cámara! ¡Esto cuesta 30! ¡Sí, eres el mejor! ¡La encontré! ¡Sí, sí! Varios encontré. ¡Tienes 22 segundos más! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Sí, otro! ¡Encontré otro! ¿Puedo ir al banco, general, por favor? Bien hecho, Pasha. Eso es todo. Acaba de encontrar muchas monedas. Tiene buenas tácticas. Su mano es como un imán. Levantó tantas monedas desde el fondo del agua. Ya, eso es todo, se acabó el tiempo. Esto aún no es un indicador. Ganaré a cada uno de ustedes, a cada uno. Bruno, eres el siguiente. Tienes exactamente un minuto para conseguir las monedas. Como no sabes nadar, porque llevas brazaletes y protectores de piernas, te dan ayuda, una red. Toma, suerte, amigo. ¿Por qué recibe tanta ayuda? Yo no entiendo. ¿Por qué le dieron esta red? ¿Qué hizo para merecer esto que le dieron? ¡Que haga lo que hace! ¡Vamos! Mira, uno, él todavía uno, no sabe cómo dos, usarlo. ¡Tres! ¡Se ha ido el tiempo! ¡Ah! ¡Lo rompí! Bueno, solo uno. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Creo que se está hundiendo de nuevo! ¡Oh! ¡Se cayó la cámara! Vamos, ahora las monedas. Vamos por las monedas. Hay algo. ¿Realmente coleccionaba monedas? Uy, ¿qué otra es? Sí, me voy. Ah, yo también tengo algo. Me las arreglé para recoger bastantes monedas en el transcurso de un par de veces. Estoy seguro de que en este desafío tengo todas las posibilidades. ¿Lo logré o no lo logré? Eso es todo, esas son sus últimas monedas. Ahora, resumiremos los resultados. Yo ya terminé de contar. Tengo exactamente 112 monedas aquí. Ah, no. Mi saldo en general son 12 rublos. Artyom recolectó puntos 12 con puntos y Santa recolectó 10. Mi saldo es 10 rublos. Muy bien, Sanya. Entonces ahora contaré cuánto logré reunir. Aquí hay 20... ¡Pasha! Pasha, por supuesto, actuó de la manera más cruel posible cuando golpeó a las monedas de William Bruno. Incluso Gerasov no había cometido tal acto. ¡Lo tengo! ¡Pero devuélveme! Tengo, ¡devuélveme! ¡Me quedan 50 Espera, centavos! Espera, alrededor de 30 rublos. Tal vez más, chico. Pensé, bueno, creo que soy obviamente el ganador de este juego. Mi saldo es 32 rublos 50 capecas. Bueno, yo tengo la mayor cantidad de monedas, así que gané. Me quedan $2, no estoy seguro de que pueda ganar con esto. Bueno, perdí, Pasha probablemente no a propósito. Decidí no interferir, después de todo, no mi canal, pero Misha actuó de manera vil, Dios. Según tengo entendido, Pasha ganó por los resultados, por lo que obtiene este colchón durante 5 minutos para poder descansar un poco. Vamos a felicitarlo. ¡Oh, excelente! Bueno. Te dije que ganaría esta competencia. Chicos, estaba en un desierto. Subí a esta cima solo. Nadie me ayudó. Estoy aquí porque nadie me ayudó. Devuélveme.
¡Devuélvelo, devuélvelo! ¡Gané! ¡Que es incomprensible! ¡Ganó y ganó! ¡Así que es mío! ¡Ah! ¡Digo quién es! Misha, aléjate de él y deja esas cosas ahí. ¡Déjalo nadar solo! ¡Atrápala! ¡Consíguelo, Bruno! ¿Qué no puedes conseguir? ¿Y por qué? ¡No sé nadar! ¿Sabes cómo lloricar? ¡Nada, Bruno! ¡Vamos! ¡Entendido, lo tengo! ¡Alégrate por alguna victoria, perdedor! Misha y Pasha, lo que sea, ya no sé, estoy confundido. Él actúa lo más malo posible. Ahora los muchachos tendrán la siguiente tarea. Tenemos dos de estos botes. Se dividirán en parejas. Habrá dos personas en cada bote. Lucharán barco contra barco, es decir, dos en dos. Deben dividirse en equipos en parejas. Elige a tu pareja ahora. ¿Puedo contigo? Bruno, yo estoy contigo. Vamos, Bruno. Y que los dos caigan allí y se queden de ver. Yo estoy con Pasha, Bruno y yo estoy somos con Pasha. Un equipo duro. Deben tomar sus barcos en 20 segundos. ¿Listos? ¡Sí! ¡Uno! No, bueno, aquí ganaremos de todos modos, porque me tiraré en este bote y Temich derribará a Bruno y Misha con sus golpes de dragón. Y aquí ganaremos al 100%. ¡Dos, tres, vamos! ¡Vamos, Pasha! ¡Fuera de aquí! Bueno, en realidad elegí a Bruno para que se uniera a mi equipo, porque realmente no había nadie más que elegir. Realmente no quería jugar con este tonto en absoluto. Podría hacerlo solo. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que vengas aquí, te digo! Aquí, por supuesto, Artyom simplemente actuó de una manera. Cometió un gran error que acababa de empezar. Esto y el equilibrio comenzó a construirse a sí mismo. Y se cayó como una papa. Muy vergonzoso, de hecho. Yo tenía tácticas. De hecho, tenía buenas tácticas. Me subí al bote y comencé a golpear el bote de mis oponentes. Bueno, si Sasha no hubiera superado todo el bote y tan grosero, tan gordo, hubiéramos ganado. ¡Sí, chócala! Pasha y yo somos un gran equipo y por eso ganamos. He sido el amigo de él desde la infancia. ¡Son todos como unos tontos! ¡Victoria! ¿Por qué te levantaste? ¡Quería volarlos! Bueno, por supuesto que ganamos. ¿Y todo gracias a quién? A mí. Porque soy el cerebro principal de este equipo. Soy la fuerza. La cuestión es que solo puede haber un ganador, por lo que la batalla ahora es entre ustedes dos. Yo no competiré con Pasha. Él es mi amigo, así que no competiré con él. ¿Hay alguna forma de que podamos dividir el premio entre ¿Sí? los dos? ¡Somos amigos! ¡Sí! No me parece justo, para ser honesto. Eres un bastardo desagradable. Obviamente no le gusta a Bruno. No sabe nadar con esta pala. Como un tonto recogió estas modenas y esto todavía lo está pagando. No, de verdad es solo un juego. Así que, bueno, en general, si solo hubiera un ganador, está bien. Esas son las reglas. Entiendo la motivación de Pasha. No entiendo en absoluto por qué me atacó esta midroquía con ellos. Si no saben jugar, que normalmente estudien y luego que se quejen, de verdad. Pasha fue el ganador. Creo que eso es bastante justo. Eso es todo. Derroté a todos los jefes finales. ¿Cuál es mi premio final? Bueno, ¿realmente crees que ganaste de manera justa? Sí, por supuesto. Se establecieron las reglas y yo las seguí. El bono es la comida. ¡Ah, wow! Sí. ¿Una pizza completa? ¿Realmente hay pizza? Ah, ¡qué rica está! ¡Huele! Ah, ¿puedo olerla yo? Sí, huele, pero solo huele. Sí, en serio, oler. ¿Se puede, por favor, un pedazo? Sí, al menos uno. Entonces, en realidad, necesito mucha fuerza. Tengo que ganar de todos modos. Cuatro piezas serían suficientes para todos. Vamos, y una sola pieza. Fue una muy grande. ¿Puedes tener al menos un bocado para todos, por favor? Sí, no tengo la fuerza suficiente. No lo entiendes, en serio. Ni siquiera me dio un tomate. Un tomate pequeño. No le estaba pidiendo más. Después de pasar 7 horas en la piscina, tenía muchas ganas de comer. Esperaba que Pasha compartiera, pero probablemente necesite más de esta pizza. Necesitas fuerzas para ganar. Pasha ganó, así que, bueno, está bien. ¡Todos, salgan de aquí! ¡Naden lejos de mí, perdedores! No lo compartió ni conmigo ni con los chicos. No, bueno, desde el punto de vista de la competencia es imposible. Pero de alguna manera somos amigos. Él sabe que estamos aquí sentados más de una o dos horas. En general, dame una pieza, por favor. Gané y no voy a compartir porque necesito mucha energía. Reglas. No hay nada escrito en las reglas, solo la división de ganancias. La victoria será mía.
Si así lo dije, será mía. Pero ahora todas esas calorías, azúcar, proteínas, serán procesadas en mi estómago. Me convertiré en un Terminator. Te diré un secreto. Estos perdedores no entienden nada en la vida si no pueden ganar juegos tan simples. Pude hacerlo porque la olla que se está cocinando al menos un poco. Hoy, hoy, hoy. Ahora nuestros participantes tendrán la siguiente tarea. Les daré a todos un anillo infalable de este tipo. Y su tarea será cruzar la piscina nadando más rápido que sus rivales. Entonces, chicos, atrápenlo. Para mí, Rosa. Esto es... A ver. Op. ¡Oh, yo le encogí en todo esto! ¡Oh, se deslizó perfectamente! Chicos, ¿quién quiere ser el primero? ¡Yo! Pasha, tu tarea es nadar hasta la otra orilla sin regresar. Entendido. ¿Entiendes? ¡Vamos! ¡Listo! Sí. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi llegas! ¡Muy bien! 35 segundos. ¡Bien hecho! 35, en mi opinión, el mejor resultado que pude haber habido hoy. ¿Qué hombre sano tiene 35? ¡Nadie! Y lo tengo yo. Nunca me sorprende que Misha nada en 35 segundos. ¿Has visto a Misha? Al final, en mi opinión, realmente comenzó a asfixiarse. Ya estaba pensando en salvarlo. Bueno, aquí Misha, Pasha, lo que sea. Bueno, definitivamente perderá 35 segundos. ¡Joder! Si durante este tiempo nadaré 10 vueltas, ida y vuelta. Pasha, él es mi amigo. Espero que él gane. No sé yo, pero yo creo en Pasha. Artyom, vamos, yo creo en ti, Artyom. Bruno, eres el siguiente. Yo ahora. Pasha, soy el siguiente. Bruno, ¿estás listo? Sí. Tres, vamos. Es todo, tu resultado es 19 segundos. ¡Sí! ¡Dámelo 5! ¡15 segundos! Mostré un gran resultado, estoy feliz por mí mismo. Tal vez me convierta en nadador. Nunca hubiera pensado que una persona no puede nadar. Por la palabra, absolutamente. Podría un círculo de 19 segundos. El resultado de Pasha es de 35 segundos. El resultado de William Bruno es de 19 segundos. Bruno es un cohete. ¿Qué? Bruno no pudo nadar durante tanto tiempo. Nadé por 35 y él solo por 19. Bruno simplemente nadó con esta mariposa como un cañón. Esto entiendo en la escuela. ¡Vamos, vamos! Tú eres el siguiente. Pusha será el siguiente. Estableceré un récord de 10 segundos. ¡Tres, vamos! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! ¡Más rápido! 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 En algún momento algo salió mal. ¡Detente! ¡Detente! ¡Me estás volviendo loco! ¡Silencio! ¡Silencio! De hecho, comencé a preocuparme porque Pusher comenzó a hundirse y por general no hace eso. Para ser honesto, al principio pensé que estaba haciendo el tonto. Bueno, luego me di cuenta de que tenía un calambre. Siéntate, siéntate. ¡Ah, mi pierna está calambrada! ¿Tú qué haces? Quieto, tranquilo. Silencio. Estoy mejor. Sé lo que es cuando te metes las piernas en el agua y no lo deseo a nadie. Hay un malentendido, Sally. Probablemente que perdí, Sasha, seguí prendiendo. Saldrás victorioso de este juego hoy. Creo que Pusher salió con la suya en realidad. ¿Has visto lo que es un partido? Blando. ¿Cómo llegó a esta ronda 35? No puedo entenderlo. Resulta que para mí, Bruno, ¿cuántos? 19 segundos. 35 segundos. Cuando era niño, nadaba mucho. Sé que no me doy cuenta, pero arrastrándome en este maldito círculo, lo atravesé de una bala. Ida y vuelta, solo un salto allí, allá atrás, y allí para acá, de allí para acá. Resulta que lleva 18 segundos, ¿no? Detente. Ya nadie tuvo dudas sobre el hecho de que salió de la piscina. Le pisó el pie y, por así decirlo, ya no participa. Salvó a Pusher, yo lo vi. No, estuvo en contra de las reglas. Tío, el tipo casi se ahoga, lo saqué y no sobrevivió. Nada de lo que dice le pasó a él. Ahora no está siguiendo las reglas como son, ¿no? ¿Qué quieres decir? Pash. ¡Alto! Pusher tenía una pierna acalambrada. Bueno, Sasha acaba de ayudarlo. Bueno, hagamos una excepción, por favor, porque eres un amigo después de todo. No, quiero decir, si no es posible, entonces no es posible. Hay reglas prescritas. No existe tal cosa que la pierna de alguien esté arrugada y pueda salir. Chicos, esto sigue siendo una competición entre ustedes. Ustedes deciden por lo mismo, ¿de acuerdo? Entendamos todos juntos de inmediato que una persona simplemente debe abandonar el juego por violar las reglas. Esto es insoportable. ¡Vamos todos! Si no hubiera salido
salido. Él habría... Nadie sabe qué. Se habría ahogado. Sal del juego. Solo ayudó a su amigo. Déjenlo jugar. Solo que sale el juego, entonces. ¡Fuera de aquí! Bueno, dale la oportunidad. ¡Que salga! ¡Que salga entonces! Bien, a ver, para que no se peleen. Saldré y solo ayudaré a Artyomo una vez más. Luego juegas, Bruno apoyándote. Esto, de alguna manera, está completamente mal. Está mal romper las reglas. Misha, viste que estaba ayudando a Artyom. ¿Por qué su pierna estaba calambrada? Tú ya no estás jugando. No tienes derecho a votar. ¡Eso es todo! De hecho, incluso mantendría a Pusher en el juego. Porque, bueno, una pierna calambrada, bueno, sucedió. Bueno, en general, Pasha tiene razón, supongo. Sí, es una pena que nos haya ahogado él solo. Ni siquiera necesitas deshacerte de estos competidores, ellos mismos. Tú como anfitrión podrías decirle a Misha para que yo me quede, por favor. Verás, creo que Jerasef tiene razón. Escribe su opinión sobre esto, el asunto, en los comentarios. Será interesante leer. Se trata de Misha. Incluso Arishnev estaba de acuerdo con esto. Bueno, todos vieron que a Pusher lo saqué a la tierra para que se recupere de su pierna durante 2 minutos y salté hacia atrás. Sinceramente, yo no sé por qué no entiendo esto. Toda mi vida vivo según las reglas. El hecho de que los muchachos inventen nuevas reglas allí a cada paso no me molesta personalmente. Sigo sin poder moverme. He tragado esta agua, para ser honesto, chicos. He pasado por mucho. He estado muy asustado realmente. Me dio los calambres en la pierna, maldita sea. No lo esperaba en absoluto. Perdóneme, muchachos, solo quería dar un buen juego y un buen video para ustedes, pero solo tengo mala suerte. Mira, entonces resulta que tienes 35 segundos. Bruno tiene 19 segundos. Y el regalo es un círculo inflable para siempre. En principio Bruno no sabe nadar, por lo que será muy útil. Vaya, dame tu dona. ¡Tómalo! ¡Cómo es eso! Ahora los muchachos tendrán la última tarea. Les daré a cada uno de ellos un bote. El que empuje primero al otro participante recibirá un bono muy bueno, se los digo, amigos. Esto va a ser tan fácil como robar el caramelo a un niño pequeño. ¡Epa! ¡Cuidado, mío! ¡Epa! ¡Oh, pues mío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Bruno? ¿De qué tenía miedo? ¿Te has ido? Estoy en el bote, en general. Bueno, tomas una posición de combate. No pensé que podría llegar tan lejos en este juego, a la batalla final. Y a pesar de que Pasha es mi amigo, estoy listo para competir. Todavía quiero ganar. Tengo una gran ventaja en forma de anillo inflable. Y yo puedo contraatacar junto con él. Y yo sé que la victoria, maldita sea, para mí. Bueno, nunca pensé que en la final me enfrentaría a este polvo debajo de las uñas. Sí, un poco incómodo con estas cosas. Mira, no puedes nadar. No, bueno, estoy en un bote como un círculo. Creo que puedo manejarlo. Espera, Bruno, ¿estás seguro? No creo que Pasha me ahogue, así que bueno, en general creo que todo está bajo control. Quiero decir, tengo un círculo que me mantiene a flote muy apretado y un barco como para viajar. Con estas cosas, la última vez, viste, fue un poco un inconveniente pelear en el agua. El propio Bruno decidió quitarse los brazaletes. Lo sacaré. Yo dije que lo soportaré, porque yo soy una de esas personas que lo haría todo, todo por su propia victoria. ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Agua en la cara! ¡Es todo! ¡Cómo me doy la vuelta! ¡Te atraparé aún así, Bruno! ¡Suplicará de clemencia! ¡Oh! ¡Te romperé! ¡Eso es todo! ¡Deja de mecerme, Bruno! ¡Esto no ayuda! ¿Qué? ¡Hola, Dertión! ¿Qué? ¡No! ¡Oh! No me adelantarás. ¿Ahora quién es el último? ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¡Ahora a mí! Yo te empujo! Cuando estaba en el fondo de la piscina, el tiempo se detuvo. No sabía cómo proceder. No pude ascender porque regalé todas mis cosas inflables. Me caí afuera del círculo y me fui al fondo. Sí, perforé el bote. Veo la meta y no veo obstáculo para ella. ¿Qué estás haciendo? Todo está bien. Sí, Bruno. Yo perdí, ¿sí? Sí, porque yo gané y tú perdiste. Si te gustó este video, entonces seguramente también te va a gustar este video de acá. Haz clic aquí. Chicos, si creen que Bruno ganó, miren este video. Justo aquí. Toque aquí, haga clic en el botón derecho ahora mismo. ¡Mírenlo ahora mismo! Tenía muchas ganas de ganar. Bueno, pinche aquí, maldita sea, vamos.